A partir de hoy, 4 de junio, Migración Colombia inició el proceso de renovación de permiso de permanencia para los ciudadanos venezolanos. Nuestro director Alberto Castañeda hace un pequeño informe sobre esto. Bueno, a partir de hoy 4 de junio, Migración Colombia inicia el proceso de renovación de aquellos permisos especiales de permanencia, PEP, aquellos migrantes venezolanos a quienes se les pidió su PEP entre el 3 de agosto y el 31 de octubre del 2017. Estos permisos que están próximos a vencerse, el proceso de renovación del PEP hará totalmente en línea a través de la página web de Migración Colombia. La fecha límite para la expedición del PEP será un día antes del vencimiento del actual documento y su vigencia será de 2 años a partir de la fecha de renovación. La medida beneficiará a un poco más de 68.800 venezolanos quienes expidieron su PEP entre el 3 de agosto al 31 de octubre del 2017. Así lo anunció el director general de Migración Colombia, Cristian Kruger Sarmiento. Entonces, aquellas personas, aquellos migrantes venezolanos que están próximos a vencerse el permiso de permanencia, de estadía fronterizo, atentos, porque a través de la plataforma de Migración Colombia tendrán toda la información para que hagan la renovación. Recuerden, no tienen que pagarle a nadie. Esos vivos o intermediarios que yo les soluciono, que yo les ayudo, que yo les colaboro, no. Si alguien se le ofrece para hacerle esta clase de trámites, lo mejor que pueden hacer es denunciarlos porque son delincuentes que quieren sacarles dinero a aquellas personas que necesitan renovar el permiso o el PEP. De esta manera, pues estaremos informando, estamos en contacto con César Duarte, que es el director de Migración Colombia en esta zona de frontera, lo mismo que el gerente general Felipe Muñoz, que es el delegado de la Presidencia de la República, en estos casos son los que manejan la información para que aquellos hermanos venezolanos que se les vence el PEP, pues estén pendientes de la página de Migración Colombia y puedan de esta manera pues hacer la renovación de los respectivos permisos. Ya regresamos con más información a través del canal 8 de Televilla por el cable operador digital.